Phil, you can't record the reaction through here. You only show the gameplay. Record that. Oh, motherfucker. Oh, no. Red dot. Yes, sir. Yes, sir. For the views, papi. Yeah, exactly. For the pero views. No se graba, Solo se oye. No, look. See you in a minute. Y este nuevo, Ale. No, it's a little bit old. Tiene como dos años, ¿verdad? No, ma, es como cinco años. Ah, sí. Ah, que este es el primitivo. Sí, sí. Sí, sí, tiene como cuatro o cinco años, es cierto. You're the wolf head. He's a shaman. Oh god, there's like hallucinogens in it. How was the ride back, Papi? How was the ride back? Crazy, 11-hour flat. 11 hours. Salimos a la una, y pico, y llegamos a las 12 en punto. ¿Y vos? ¿Y que no hubo incidentes ahí? No, no, we on the way back, when we got close to home, we ate at Burger King. Espérate, voy a hablar con mi cachorro. Mira, Alex sale bailando con... You have the video, papi? Yeah. Yay. El ¿cómo se llama? El Ale bailando con vos, mira. Ay, ¿quién lo mandó? Albert. Ay. Yay. Ay, qué chido. Oh. Sí. Oh, wow. What the... Ese Ale andaba ya. Se le encantó. ¿Qué pasó? Vi tu llamada ahí, yo estaba trabajando, cabrón. Perdona que no te pude contestar. Ah, sí, tuve que ir a llenar unos pozos de peluche, que era por más que todo de para de beneficencia, que como la compañía regala un día la beneficencia, ¿verdad? Y obviamente le regala todo el dinero que nosotros se lo regala para impuestos, más que todo, me imagino. ¿Y qué onda, cabrón? Lo mismo, igual, no ha cambiado nada, todo tranquilo, cabrón. Sí, no, ahorita ahorrar un poco, cabrón, me gusta gastar. Pero estuvo bien vergonzada. Casamiento,
bueno, que no podía, ¿verdad? Sí, hombre, no, pero tranquilo. ¿Y qué hay de nuevo, cabrón? ¿Cómo va la construcción ahí arriba, cabrón? Ah, ¿y qué vas a hacer en el ático, cabrón? En el ático me estás hablando del segundo piso, no. Y puedes caminar, pero tiene un puño de troces, ¿verdad? De troces. Pero no es que lo que me enseñaste la vez pasada. Ah, ya. Ahí lo... No son esos, stick building le llaman. Ya. Así, desde que hay el problema que yo tengo aquí arriba, el chero que me construyó los troces, lo hubiera hecho stick building. Es un poquito más caro, pero allá arriba lo hubiera ocupado. Solo hay un pedazo nomás. Pero ni modo. Espérenme que voy a escuchar esto. Yo ahorita, mira, yo estuve allá en North Carolina y todo eso. Y es bonito y todo, pero me gusta más acá, cabrón. Es mejor acá. En términos de variedad de cosas, de vegetación y todo, montaña, es mejor acá, cabrón. Sí, es mejor en términos, pero el valor allá es más barato, ¿no? O sea, acá son una mitad de precio de acá. Pero puta, brother, acabo de ver una puta casa que acaba de construir un terreno de 1.5 acres, más allá abajo. No tiene vista así ni nada. Una casa que está casi como a unos 40 pies, lo mucho, de la ruta 9. O sea, que cuando está lleno de carros, ahí tienes el verbo de carros pasando al frente de vos. Una casa nueva, pero cuadrada, fea, sin gracia, puta. Y 1.2 millones de dólares, brother. Mi puta, yo digo, puta, si esta que tiene, o sea, no, yo voy a seguir terminándola, cabrón, hasta que gane un valor y con esta mierda voy a ver si. Creo que unos 2 años más aquí, quizás, pero... ¿Qué es por lo menos? Así que... Porque primero tengo que ver el valor, cómo va el mercado. Si el mercado empieza a bajar o se ven rumores así, se puede vender ya. Pero si el mercado va subiendo, ¿verdad? Y las cosas van subiendo acá, es lo más probable, ¿verdad? Y y le tengo que terminar todo, por ejemplo, el garaje lo tengo que terminar y dejarlo bien hecho y todo. Pues y el garage, el garage parte de la casa, ahí que ahorita no se mide dentro de la horizonte, no se mide ahí dentro de la casa, pero si todo se, ¿cómo se llama? Se ve igualito y le hago jardinería y le pongo el vino y la otra. Oh my god. Run. Ta-ta-ta.